Concede la palabra al diputado Milton Garay. Gracias, presidente. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos sigue por los diferentes medios. Esta noche, el grupo parlamentario del FMLN ha sido mocionante de varias piezas de correspondencia para reformar la Ley General de los Deportes. Y le estamos entregando a los deportistas salvadoreños una nueva Ley General de los Deportes, donde queremos destacar dos objetivos principales que perseguíamos como FMLN y que estoy más que convencido que han quedado plasmados con la participación de varios actores en la ley que discutimos. Lo primero es que logramos adecuar esta ley a las necesidades del momento y esperamos lograr la modernización del deporte y abordar las nuevas realidades del mundo deportivo, además de visualizar áreas como la inclusión, transparencia y acceso a la justicia de los atletas. Lo segundo es que buscamos poner al atleta en el centro de esta ley y consignamos temas como los siguientes: paridad de género, deporte comunitario, seguro de vida y accidentes obligatorio para nuestros representantes en justas deportivas, protección a la maternidad de los atletas, entre otros. Pero queremos hacer un reconocimiento puntual para los atletas con discapacidad que han sufrido discriminación y que el país poco a poco ha ido encaminado en reivindicar sus derechos, y esta noche lo queremos hacer en el área deportiva, generando las condiciones de inclusión y accesibilidad. Y aún así, con esas restricciones que han tenido, han logrado conquistar grandes logros para el deporte salvadoreño y para el país entero, que nos sentimos orgullosos. La nueva ley fomenta la práctica del deporte adaptado y además reconoce el derecho de adaptar las reglas del deporte para que pueda ser practicado por personas con discapacidad física, visual o intelectual. Garantiza la accesibilidad universal para personas con discapacidad a los escenarios deportivos que se construyan en el futuro, pero al mismo tiempo se le está otorgando un plazo de 12 meses a las entidades deportivas para garantizar ese acceso del cual hemos hablado. Otra de las deudas del deporte salvadoreño, y que la estamos saldando esta noche, es sobre la reinserción del deporte comunitario, después de haber permanecido fuera de la normativa deportiva por más de una década. La nueva Ley General del Deporte, a propuesta del FMLN, vuelve a reconocer al deporte social comunitario como la base de cualquier proceso de masificación deportiva. La reconoce como el inicio de la carrera deportiva a temprana edad de las mayorías, por ser el primer escenario donde la población tiene su primer contacto con el deporte, y como una de los mayores agentes de inclusión social, que mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria en los territorios mejora la calidad de vida de las poblaciones y también reconoce a los gestores deportivos. Finalizo con lo siguiente, y es que esperamos que el INDES se comporte a la altura de esta nueva ley y que sea el ente facilitador para que esta ley no sea letra muerta, sino que sirva para poner en alto cada una de las ramas deportivas que tenemos en el país. Y no nos referimos solo al fútbol, como estamos acostumbrados a escuchar, sino que nos referimos al softball, al voleibol, al básquetbol, al ajedrez, al taekwondo, al karatedo, a las diferentes ramas deportivas que creemos que son importantes, y debemos de acabar con el deporte elitista que ha existido en este país y darle la oportunidad a todos esos niños, niñas, jovencitos, adultos, a que puedan tener el acceso al deporte que ellos quieran elegir, y así facilitar los recursos, los entrenadores y todas las diferentes áreas que necesitan para el fomento del deporte salvadoreño. Al final, seremos
el país el que nos brindaremos muchas alegrías cuando se reconozca que esta ley es la que ha servido para fomentar el deporte salvadoreño. Así que, pueblo salvadoreño, en esta noche el grupo parlamentario del FMLN ha brindado los 23 votos para completar este proyecto de decreto que a partir de este día se convierte en ley de la República. Muchas gracias, presidente.